Provincia, qué placer estar con todos ustedes en la pantalla más federal que tenemos los argentinos, que es Argentinísima Satelital, mostrándoles los distintos caminos que recorremos en la semana. Como les decía, estuvimos en la provincia de Santiago del Estero, en la ciudad de Selva. Allí nos atendió el señor intendente doctor Enrique Bertolino, que esto nos comentaba. ¿Cómo le va a usted? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por recibirme. Sí, estoy convaleciente, usted ya le dije, pero bueno, no importa. Selva está una deuda pendiente así con la sociedad, es que no tenemos un salón adecuado para el crecimiento que tiene Selva. Sea se para... le fue la mano, me parece, ¿no? No, porque en realidad uno debe pensar en 20 años de proyección, crecimiento que tiene estos últimos años Selva. Hemos crecido en viviendas entre las que hacemos nosotros desde el Estado y las que hacen los privados, que hay una explosión de construcción. No quiero exagerar, pero arriba de un 30% en 4 años. De oferta en lo educativo, en lo cultural, en talleres culturales, en deporte a los chicos, hay una gran demanda y una buena oferta. Este salón, que tiene más de 2.000 metros cubiertos, está pensado, yo le decía, para 20 años, es apropiado, y esto se une con el polideportivo que tenemos, con el predio de la pileta, que es muy lindo, que está acá. Nosotros vamos a hacer un paseo que viene desde la avenida Campuzano, que se llama la que está allá, hasta acá cerca de la estación, hasta acá, hasta el frente del YPF. Todo un paseo sobre la ruta. Este es el zoom del polideportivo. Y un hermoso barrio que hizo al lado. No, el barrio es este... Vino el otro día gente de La Nación, dice que es el único barrio en una ciudad chica como esta de 100 viviendas y de la calidad de construcción. Última tecnología y con todos los servicios. ¿Y cómo repercutió en la ciudad de Selva estas 100 casas? Y tenemos casi 200 anotados. Faltaban 160 viviendas más o menos, que fue lo que nosotros aspirábamos a cubrir. Y hasta que comenzáramos esta habíamos... construido 105, con algún plan social, los planes sociales que vienen de la provincia, y después hicimos un plan municipal, con recursos del municipio, y les vendimos el terreno a los que iban a ser los propietarios, y ese dinero que les vendimos el terreno se lo devolvimos en materiales para que comiencen, más un crédito que le dio la Mutual de acá, y comenzamos. La mayoría están viviendo ya. Ahora empiezan a pagar ellos, los terrenos los han pagado, ahora tienen que empezar a pagar los materiales para alimentar de nuevo ese fondo, pero lo vamos utilizando permanentemente por la inflación. Invertimos en nuevas oportunidades de ampliaciones de vivienda, de mejoras de vivienda. ¿Se viene el festival acá, no? Y vamos a ver. Ah, no, lo que pasa es que nosotros, usted no sabe, que adelantamos la fecha del festival. Ajá. Ah, usted me pregunta porque piensa que es fin de febrero o marzo, ¿no? 6, 7 de enero. Y esto se debe al gran equipo que tiene usted, ¿no? Somos muy trabajadores y muy a disposición de nuestra comunidad. Y nos gusta hacer cosas por la gente. Yo sé que usted es de bajo perfil, pero hoy está, no inaugurando, sino prendiendo las luces de una iglesia. Sí, también, la iglesia católica. Un amigo de Santiago, un amigo y su esposa querían obsequiarnos. Ellos son muy religiosos y él es técnico en iluminación. Y cuando vino a Selva, dice, yo quiero iluminar esa iglesia, y lo donó. Y anoche la prendió. Así que yo espero que usted la muestre porque he quedado
nuestra humilde iglesia hermosa quedó. La verdad que es muy linda. Pero con todo lo que está haciendo usted está quedando precioso. Bueno, tratamos de que así sea. Nos asesoramos, ¿no? Es que la escuela, un viejo anhelo de selva. Sí, quedó. ¿Le gusta? Muy lindo. Muy moderno. ¿Cómo que? El hogar. El hogar de ancianos. El hogar de ancianos, sí. Mamantula. Y la escuela se llama Madre Teresa. Y esto va a ser la frutita del póster, me imagino, ¿no? Sí, no, tenemos otras cosas pendientes. Sobre todo el tema del agua tenemos pendientes. Porque nosotros tenemos agua, pero no tenemos agua. Tenemos agua del salado, que no es lo mejor que hay. En contra de lo que diga el candidato de... ¿Cómo se llama? Milei. Sí, Milei. Que cada uno se arregle, más o menos. El que propone el liberalismo más fuerte que en Estados Unidos, parece este señor. Creo, yo sabe que creo que se equivocó de país, que está fuera de contexto lo que plantea, es muy de libro lo que plantea, muy de economicistas, muy técnico, destinado al fracaso. Sí. ¿Qué mensaje tiene para su gente? Que piensen, que escuchen lo que se habla, porque nosotros, nuestra cultura, mire, yo digo algo, nosotros los argentinos nos quejamos de que educamos le ofrecemos la educación hasta universitaria a los países limítrofes, de que le ofrecemos salud a los países limítrofes, y nos enojamos, me incluyo, porque decimos, tan mal andamos y encima bancamos, y ¿sabe qué? Pero lo que me pasa al final, siento orgullo de que seamos así, porque en el mundo no hay humanismo hoy, hay individualismo, que va en los estados totalitarios, de izquierda o de derecha. Ahí predomina el individualismo. ¿De izquierda o de derecha? Capitalismo de Estado, que serían los que se dicen socialistas, o capitalismo liberal, que es el que propone Don Milei, ¿no es cierto? Así que yo me crié de otra manera. Este hombre está atentando contra nuestra cultura, porque el pueblo argentino no es, como dice así. Y la gente no... Si yo le pregunto algo, a ver, ¿qué propone? No saben. No hay nada. Nadie me contesta. No hay nada. Dolarizar, dicen. Y libertad. Más libertinaje que tenemos en Argentina nosotros, muchachos. Porque tenemos libertinaje nosotros, ya casi. No libertad. Es otro concepto el de libertad que hay que tener. Así que... Yo espero, ¿sabe qué? No, yo no tengo el derecho de decir lo que pienso, y la casta que dice Milei, él, bueno, tiene cada uno de la casta. Él, yo soy veterinario que se dedica a la función pública. Según este señor, yo sería uno de los políticos. Yo no, yo siempre digo, yo soy veterinario. Y no soy como él dice. Me sacrifico bastante, más quizá de lo que debería, para hacer lo más que puedo por la zona donde yo vivo. Entonces, estaría bueno poder decírselo a él realmente, porque ofende a medio mundo, no tiene respeto por a los adversarios. Es complicado el tema, yo hablo así porque es complicado el tema, no me gusta nada. ¿Sabe cómo se llama lo que él hace, practica? Fundamentalismo, eso es fundamentalismo. No, no se acepta más que lo que uno piensa, y no es así. Intendente, muchísimas gracias. No, gracias a usted, me gusta.